Buenas, buenas, doñorita. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Cuánto nos da hoy? Buenas. ¿Cómo le va? ¿Bien, bien? Hasta luego. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo va, don Leonardo? Cristiano, ¿qué tal? ¿Qué más, don Leonardo? ¿Todo bien? ¿Qué tal las venticas? Ahí, no está como tan feliz usted. Últimamente ha estado como bravito. Buenas. Bien. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rayo, papá, rentita. Está bien, venga, no te metieron, ¿sabes que está ahí toda la plata, pa? ¿No? ¡Guaro, guaro! Marica, hermano, estaba solo ese huevón. ¿Pero qué? ¿Qué podíamos hacer? Mire, si fue una tapabota, ¿qué hacemos? El más tapó bien. ¿Entonces qué? No me ha hecho ni una, mi Mateito. A mí no me la va a hacer así de fácil, yo, gran huevón. Adiós, adiós, adiós. Fuera, fuera, fuera. Nos vemos en 10 minutos, va a meter 3 como no, la vez pasada. No, sacaron, ¿cómo es eso? Y no podíamos ni hacer nada. No tenía otra vuelta. Siempre hay una opción mejor que robar. ¿Para qué están los amigos, hombre? ¿Ah? ¿Me hubiera podido hablar? Es que me dio cara de qué, ¿ah? ¿Tengo pinta de beneficencia pública o qué? Lo que usted hizo se llama robar. Y a mí no me roba nadie, mijo. Nadie. Perdóname, Walter. Es que lo necesitaba. Qué hijo de puta calor hace en este cuarto, ¿no? En este establecimiento no se fuma. ¿Y el almacén no está haciendo ni lo de los intereses, don Jacinto? No. Han estado muy malas las ventas. Malísimas. Pues me da mucha pena con usted, pero yo tengo unas vueltitas que hacer y no puedo estar esperando todo el tiempo. Así que le va a tocar pagarme la cuota de mercancía otra vez. La última vez que se llevaron la mercancía, de ahí no me he podido recuperar. Así que debe esperar. Espera un poco. Entienda, por favor. Las reglas son las reglas. Muchachos. ¿Todo bien? ¿Qué dice? Yo dije. Muy bien, ¿y usted?
¿usted qué le pasó? Nada. Nos pillamos. Buenas, Mateo. Tío, ¿bien o no? JJ. Hola, señores. ¿Y eso? Eso unos cucos de don Jacinto. Se lo mandó otra vez, pero no tenía más y que tocó traer eso. Sí, bueno. Esto nos cogió de perrata, ¿no? Sí, no, ya está. ¿Cuánta platica me trajo? Ahí hay 3.664.000. ¿Qué tal? Uy, ¿de dónde sacó esa vaina? ¿Cómo le pareció, ah? Fuerte, bueno, bueno. Viene directamente de Yopal. Oiga, tío, ¿y qué fue lo que pasó con Carlos? Jugadas de familia. ¿Y usted qué? ¿Por qué no llegó esta mañana? Tío, lo que pasa es que me metí en un berraco problema en eso de madre colegio. Ahora me toca ir a dar un ensayo del grupo de teatro. Y si no voy, me echan. Mi mamá también ya me lo dijo, que si no iba a los ensayos esos, me echaba hasta de la casa. Walter. Ahí queda lo suyo, mijo. Listo, ya, Eduardo. Nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Hermano, muchísimas gracias. Listo, muchacho. Hasta luego, Eduardo. Muchacho, hasta luego. Esté muy bien. Bueno, pues, hagan sus mejores apuestas, señores. El JJ. A los dulces, mijo. Gracias, señor. William. Gracias, don Walter. Mucho juicio, ¿no? Señor, obvio. Bueno, pues, yo veré. El Chulín. ¿Ah? ¿Y la fue? Sí, tío. ¿Cuánto estaríamos recibiendo ganancias por esos cítricos? Son las plantas más fáciles de cosechar. En 2 años ya estaríamos vendiendo en el mercado. ¿Y de cuánto nos tocaría dar? Permítame un momentico, madre. Voy a revisar el libro de contabilidad. Nos tocaría de a 300.000 pesos a cada una. Es que necesitamos 1.800.000 para poder arrancar. Vale la pena el sacrificio. Yo la plata la necesito para comprar un ventilador, porque yo no tengo ventilador. Así que vayan ustedes, porque yo no voy en eso. ¿Y cuánto nos queda, señora Patricia? Por ahora nos sobrarían 2.000 pesitos, pero más adelante vamos a tener mayor utilidad. ¿2.000 pesos? ¿Qué poco nos de plata? Ay, Amanda, pero piénselo bien.
Mire que así empezaron a temer quemos. Ellas pusieron una platica y montaron una tiendita. Y ahora tienen un negocio grandísimo. Usted le hace muy fácil decirlo, porque usted sí tiene ventilador en su casa, pero como yo no tengo... Es mejor que te lleves el ventilador de acá. Sí, nosotros aguantamos un... Pero acá aguantamos un poco más de calor, eso no importa. Sí, me parece bien que se lleve el ventilador. Llévate el ventilador, muchachas, ¿no están de acuerdo a que se lleve el ventilador ese? Sí, Amanda, llévese el ventilador. Buena. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué más, chino? ¿Cómo se llama? Mateo. David, bienvenido. ¿Se le mide a jugar con nosotros? De una. Hágale. Respiramos. Eso. Brazos a los lados. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde voy a buscar reconocerme en la mirada del otro. Y vamos a reconocernos en sus ojos. Y vamos a generar un encuentro. Esa gran marica de mierda. Parrán de maricones. Bueno, seguimos. Caminamos por el espacio, vamos. Vamos, caminamos por el espacio, no ha pasado nada. Hola, Mateo. Hola, madre. ¿Qué vas a hacer de comida? ¿Cómo le fue a esa vaina del teatro? Quiero saber que cómo le fue en el teatro. Allá estuve, madre. Pero eso no es lo mío. Además es para maricas. ¿Y qué importa que sea lo suyo o no sea lo suyo? Usted tiene que ir. Usted sabe que si no va, lo echan del colegio. Y sin colegio... Ah, ya le dije que allá estuve. Si usted quiere algo, prepárese usted mismo. Aquí hay arroz, hay huevo. Uno a diario allá matándose en esa lavandería y usted de vago. Es que no colabora en nada aquí, ¿no? Hay de que yo me entere, Mateo, que usted no hace parte del grupo de teatro porque se lo estoy advirtiendo y espero que sea la última vez. Se va de la casa. ¿Se va yendo de la casa? ¿Y que no colaboro en nada? Antes debería agradecer. Ahorita el grupo de teatro, ¿quién es? ¿Fue cura? El director del grupo de teatro. Un curita que llegó hace poco. Yo no sabía que era cura. Además, pinta de cura no tiene para nada. Varios padres de familia ya han venido a darme quejas. Que resulta que sus muchachos no quieren trabajar. Ni hacer otra cosa desde que andan en esa mierda del teatro. ¿Y eso? Pero que no es sino fumar vicio. Siempre llegan tarde a dormir. Además parece que andan en unas supuestas reuniones raras. ¿Y yo qué pito estoco con todo eso?
que quiero que usted me vigile ese grupito. Me vigile esas reuniones. Quiero que me diga quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, quién es el más cercano al cura, y así todo lo que pueda sobre ellos. Sobre todo lo de las reuniones. Está listo para una tarea más grande que cobrar los préstamos, mijo. Ya hablé con Efraín, de la Defensoría del Pueblo, y nos espera mañana a las 10 de la mañana. Padre, pero es que me preocupa que Walter vaya a tomar represalias contra mi hijo. Nosotros sabemos cómo actúa este señor. Ya usted es conocedor de la situación del barrio. Ya usted tiene más de 6 meses de vivir aquí. Y entonces sabe que nosotros, la población civil, la gente de la comunidad, no puede acudir ante esas instancias con semejante conflicto como el que vivimos aquí. Más se demora uno en uno salir de una dependencia del Estado cuando ya los sicarios están aquí en el barrio esperándolo a uno. Yo prefiero esperar y mirar cómo hablamos con Walter para ver qué razón nos da de nuestro hijo. A mí me parece que esta es la mejor opción, amor. Yo sí quiero ir a las 10 de la mañana. Vamos, papi. Pero es que yo quiero agotar esa otra instancia de volver a hablar con él, a ver si él se compadece de nuestro dolor. Papi, pero cuando fuimos y le suplicamos, y nada nos dijo. Yo no vi que se tocara su corazón. ¿Qué vamos a esperar de él? Don Alfonso, yo lo entiendo. Y entiendo la desconfianza, pero yo también pienso que es la mejor opción. Tomemos esta opción, papi, antes de que sea tarde. Si miro a mi compañero a los ojos, tal vez voy a percibir mejor sus movimientos. Pero estoy pendiente solo del movimiento de una de sus manos. A lo mejor no me doy cuenta que está moviendo la otra. ¿Por qué volvió? Para ver si me deja volver a entrar. ¿Y después de esa insultada monumental que nos metió, por qué lo tengo que dejar entrar? Porque lo necesito. ¿Y qué es lo que tanto necesita usted? Que no me echen del colegio. Sí, yo sé. Yo hablé con la directora de su colegio y me dijo que usted es toda una joyita, Romero. Mateo, profe. Mejor Mateo. Va a trabajar con Augusto y Lionel. Y no puede entrar con los zapatos puestos. Cansada, no quiero seguir con esto. Yo igual, la verdad, si uno sale de su casa es porque debe aportar. Y aquí esto no nos está dando nada. Mis hijas, ya hicimos lo más duro que era empezar. Animémonos, continuemos con esto. Pero miren quién llegó. Madre, yo creí que ya no venía. Estaba ocupada negociando estas cositas porque turnándonos la mugre. Y si pique sin pala, aquí no vamos a volver viejas en este vivero. Pues la verdad es que yo no pienso poner ni un peso para pagar esas cosas. ¿Y quién le está pidiendo plata a usted? Esa es una donación mía. Yo no le estoy pidiendo plata a ninguno. Madre, no le reciba plata a Mateo, nada de lo que traiga. Pero yo no le acepto nada. ¿Y entonces con qué compro las palas y las picas?
la plata que me debía. La madre. Usted sabe que aquí a algunas les incomoda recibir lo que usted trae. Sobre todo a Belén y a Mayerle. Se sienten comprometidas. Ay, doña Patricia. Él gana más que yo. Él gana más que usted y yo juntas. Y si eso sigue así, él va a perder el año. Lo peor es que trato de hablar con él y... y eso es peor cada día. Eso no justifica una situación como la que está pasando la prima Nelly. El hijo Carlos está desaparecido. Y todo el mundo dice que fue su hermano el que lo hizo. Y Mateo anda con él. ¿Y cómo va con el grupo de teatro? ¿Bien o qué? Pues me dieron una camisa. ¿Y entonces? ¿Quiénes son? Hay un tal John, que es como el más payasito del grupo. Es el que más tiempo lleva en todo eso de teatro. Están las maricas del Augusto, Leonel. ¿Esas son maricas de verdad o qué? Yo sí creo, a mí me parece. Y por supuesto, las más feas de la Comuna 7. Irene, Sandra y Jamie, que esas sí no le ganas pero nadie. Hay un peladito, un tal Miller. Uno pequeñito. Por supuesto. El Elki. Ese man hay que vigilarlo. Se hace el tarado, el tartamudo, el bobo. Pero ese huevón, de huevón no tiene espero nada. ¿Qué? Ese puede ser bien peligroso, tío. Ese seguro tartamudeo es de chiquito, mijo. Oiga. Y Anita. Ana. Mamacita. Nadie se parece a ella. ¿Y el curita qué? Usted hizo curita, ¿no? Más pinta de cura tiene usted. Tan huevón. Abra la guantera que le tengo un regalo, mijo. Este es especialmente para usted, ¿oyó? Es que me quedé pensando. Y como usted está en ascenso, sería mejor que cargara su propio fierro. Salió bien a dejar Romy pelado, ¿no? Me tiene contento con lo que está haciendo, mijo. ¿Se puede saber por qué no apareció en el ensayo de hoy? ¿El ensayo era hoy? ¿Usted cree que puede venir y pedirnos que lo dejemos entrar después de mentarnos la madre? ¿Y después desaparecerse como si nada? Yo no sabía que el ensayo era hoy. ¿Usted me creía a mí huevón o qué? Para nosotros es importante que usted vaya al ensayo porque somos un grupo, Mateo. Metas eso en la cabeza. Ya si mañana no llega al ensayo en punto, yo no quiero volverlo a ver. ¿Le quedó claro? Aún después del llamado de atención anterior, sigue contestando llamadas telefónicas en clase, a pesar de haberse comprometido a no volver hacerlo en el llamado de atención anterior. Por ser la segunda suspensión, por la misma razón les recordamos que de no mejorar su comportamiento en este y en los otros compromisos adquiridos en el observador del alumno, no se le garantiza el cupo para el próximo año. Cuando no es por lo uno, es por lo otro, ¿no? Estoy hablando, Mateo. Contésteme. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Qué va a hacer si lo echan del colegio? Lo que pasa es que no me van a echar porque ya estoy yendo al grupo este de teatro.
Y eso era lo que quería, ¿no? Ya es la segunda suspensión. Y aquí dice que no le garantizan el cupo para el próximo año. Pero eso no ha pasado. Usted siempre tiene respuesta para todo, ¿no? Hágame el favor y lava el plato. Antes eran felicitaciones. Hoy son llamados y más llamados, reuniones tras reuniones y más reuniones. Reuniones con la rectora, notas, reclamos. Y nada le sirve, ¿no? Usted lo que se volvió fue un vago. Un vago desde que está con Walter. Antes no teníamos ni para comer. La señora Patricia ya me lo había dicho. Pero prefiero no tener nada y tener que usar su plata. Prefiero quedarme sin nada toda esta mierda de ahora. Tome. Aquí tiene la plata que me dejó. Eso, Jimmy. Cuidado ahí con la espalda. Eso. Despacio. Disfruto el viaje. El viaje es mío. Ellos no me llevan, ellos me ayudan a llegar, eso. Cambio rápido, no dejo perder la energía, no dejo perder la energía y que fluya, cambio allá, ¿qué pasa? ¿Cambio? Cambio, 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 ¿qué pasa? Que Mateo no quiere. ¿Por qué no quiere? Hágale, échese al suelo. No va a pasar nada. Sin miedo, ¿y listos? Atención, Ana, y va. Buena, Mateo, buena, muy bien. ¿Qué? ¿Lo vio bien, parcero? Así es. De una, bacano. Dale, nos vemos mañana. Hablamos. Listo, cuídese. Gracias. Ay, prima.
a mi esposo y ahora a mí. Señor, estamos en esta noche acompañando a esta familia de nuestra comunidad, la cual ha sufrido una pérdida muy inmensa, Señor. Este hijo, el cual ellos hoy han perdido, el único que los acompañaba de día y de noche, ya nunca más. Hola, Mateo. Nos van a acompañar porque ya no está con nosotros. Señor, sabemos que tú eres el dueño de la vida y tú sabrás por qué sucede esto a la humanidad. Solo te pedimos que seas tú acompañándole y bendiciéndole, acompañando todas sus necesidades para que ellos no le haga falta el pan de la vida. Señor, te pedimos por la salud de ellos. Mateo. Te pedimos también por esta comunidad para que tú guías. Oh, Mateo, cuídate, Mateo, cuídate mucho, cuídate, hijo. Fue asesinado al parecer por estar enredado con un prestamista gota a gota. Ese joven se llamaba Carlos, yo lo había conocido hace poquito. Pero Carlos puede ser Benilda, Carlos puede ser su hijo, Doña Socorro, su hijo Chelita, su hijo Don Lino. Puede ser Eva, puede ser Alejo. En definitiva, todos los jóvenes de nuestra querida comunidad, nuestra gran familia. O sea, ¿por qué acudimos a esta gente, a estos prestamistas, y nos dejamos intimidar por ellos si nosotros somos más? ¿Por qué? Entre nosotros tenemos más soluciones que en un gota a gota. Debemos esperar más de la solidaridad y menos de un negocio. Yo sé que acá en nuestra querida comunidad tenemos muchísimas dificultades y muchísimas necesidades, eso yo lo sé. Pero yo me pregunto, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por satisfacer nuestras necesidades? ¿La vida? Terminamos entregando lo que más amamos, lo más íntimo, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos. Debemos resistirnos y enfrentar a los que se aprovechan de las necesidades de los otros. Al resistirnos a buscar o a aceptar a esos prestamistas, se manifiesta nuestra dignidad, nuestra esencia humana. Y la reconocemos en los otros. Cojo caracoles del jardín. Nos hemos entregado todo por una cruel ausencia alguna vez. Es inútil convivir con la inocencia en alto. Nos tengo en celuloide colgando en mi pared. No puedo prescindir del llanto cuando tomo un poquito de más, un poquito de más. Si de pronto aprendemos a matar, salimos a cazar. Quisiera entregarles una flor en mi pesadilla. ¿Ah?
No habrá hecho trampilla, ¿no? ¿Cómo se le ocurre, tío? ¿Y qué? ¿Cómo va lo nuestro? Que me voy el martes para el río con el grupito de teatro. Hijo de puta, cura, se me metió hasta en la sopa, ¿sí o no? Hasta está usando la mesa para meterle mierda a la gente. Yo ya me le estoy acercando. ¿Eso qué significa? De que ayer me felicitó por mi actuación. ¿Qué? ¿Acaso lo tengo ya para que se vuelva actor o qué? No, que no se me confunda, pollo. ¿Cómo va el fútbol? Pues la verdad, tío, Carlos hace falta. Sí, qué vaina con el pelado, ¿no? Pero así es la vida, mijo. ¿Qué tal si nos ponemos a llorar a todos los de la Comuna 7? Ana, ya no me toquen. ¿Qué pasa? ¿Fue porque la tiré al río? ¿Se asustó? Sí. Estaba jugando. Estaba jugando. Pues me salga mierda su jueguito. Sí, pero tampoco es para tanto, Ana. ¿Que no es para tanto? Si yo ni siquiera sé nadar. Ana, perdóneme, no sabía que no nadaba. La verdad, no quería asustarlo. Camine por el espacio y vaya pensando en un momento especial para usted. Y cuando aparezca, lo dice. No se me ocurre nada. No puedo forzarme a que me salga algo, profe. Dele sin miedo. No se me ocurre nada. Échele cabeza. De pronto algún momento con alguna vieja. Eso, con alguna novia, no sé, alguien que quiera mucho, que haya querido mucho. Hágale. Corriendo. ¿Qué hubo? ¿Se nos volvió a correr o qué? Eso. ¿Qué hubo? Eso, como en los ensayos. Eso. Y rómpame ese círculo que está haciendo tan horror. Y niveleme el espacio, balanceeme, que eso ya sabe usted, eso. ¿Qué hubo? ¿A dónde va? Si yo voy a... Eso. Profe, eso. Vea que me llegó un momento. ¿Qué? Pero eso fue hace rato y... Hágale. Y fue una canción que le dediqué a una china. Hágale, cántela. ¿Que la cante? Hágale. ¿Sí? No. ¿Por qué no? Profe, yo no me voy a poner a cantar, no pienso hacer el ridículo. No, otra vez, ¿no? ¿Por qué? A ver, profe. Primero, las únicas que cantan son las mujeres y los maricas. ¿Por qué? Porque son los que vienen haciendo el ridículo, son los que son cursis. ¿Sabes qué? Y se vuelven mamonas con todo eso de estar cantando todo el tiempo, ¿no? Ahorita no me voy a poner a cantar. Yo vine aquí fue para otra cosa y no para cantar.
Además, ¿quién quiere estar así? ¿Quién quiere estar haciendo el ridículo? ¿Quién quiere que todo el mundo se la monte? Yo vine a otra cosa, profe. Va a decir lo que acaba de decir como si fuera usted. ¿Cómo así? Eso. En vez de referirse a las mujeres, lo va a decir como si hablara de usted. ¡Yo soy una loca que se descontrola! Haga lo que le digo. Yo soy un loco que se descontrola, que hace ridículo. Ya, profe. ¿Sí? ¿Lo quiere decir otra vez? Yo soy una loca que se descontrola, que se vuelve mamona, que se vuelve cansona, que le faltan al respeto, que la dejan por eso, que soy una loca que fastidia a todo el mundo y por eso estoy sola. Muy bien. Cambia cuando le meto el yo, ¿cierto? No sé. Me gusta que esté en el grupo. Mira que mi mamá tiene unas cigarritas en la casa. Sí. Y cada vez que se descuida me le meto y le saco una. Son pequeñitas, como tabaquitos. Bien bonitas. Saben bien rico. Además me recuerdan a mi papá. ¿Ah, sí? ¿Por qué fumaba? ¿Fumaba esos o qué? Él mantenía una colección de cigarritas en la casa. Era un hombre bien elegante. Y aparte de las cigarritas, le gustaba mucho bucear. ¿En serio buceaba? No joda. ¿Dónde? Ahí, en el río. Usted no se alcanza a imaginar todo lo que hay ahí metido. Ese río Magdalena hay de todo. Hasta muertos. ¿Qué pasó con su papá, Mateo? Mi mamá lo dejó. ¿Era muy necio o qué? Que va, por el contrario, mi papá era un berraco. ¿Y entonces qué pasó? No. Cuando yo tenía como 7 años, mi papá me llevó por allá a la frontera. Y me dio muchísima plata para que llevara. Llevamos mucha plata. Yo la llevaba metida aquí en todo esto. En los bolsillos, en todos lados, llevaba mucha plata. Hasta que de momento, pues, se armó una pelea. Hubieron disparos. Hasta un muerto. Como nunca faltan, mi mamá se enteró de todito. Del muerto, de la plata. Supo los chismes, le llegaron. Y nada, lo mandó para el carajo. Se las da de muy digna, de muy de todo y... ¿Al final qué? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Trabajando por 3 pesos como una mula. ¿Para qué? ¿Y usted cómo quiere terminar? Lo único que sé es que no quiero terminar como ella. Niñas, hable, pero trabaje, hable, pero trabaje. Amanda, ¿está bien de papa? Sí, señora. Y de pechuga. Muévame esas manos, que nos va a coger la noche. Es que estamos echando chistes y por el estilo, pero las manos las movemos, vea. Está mal que hacemos, está mal que vendemos. ¿Y entonces de qué se queja? Ah, no, negra la noche. Lo que se haga se venda. La niña se gradúa, el niño pasa para décimo, quedó en primer puesto. Es una satisfacción que le da a uno por el... Están dando rendimiento en el colegio. Pues yo veo al mío muy encarretado en lo de teatro. Pelado lo veo chévere, bien. No sé muy bien cómo le está yendo en el colegio, pero lo veo muy encarretado con lo del teatro. Qué bien que está encarretado, que piense algo diferente. Hasta pinta de actor sí tiene, muchacho.
Bueno, la pinta se la saca la mamá. El actor sí no sé. Sí, ay, la madre. Pues, aunque se rían ustedes de Coto. Pero yo lo veo más bonito, ¿eh? Tiene una cosa especial, ahora se ve diferente, chévere. Sí, con su hermano. ¿De qué sirve todo lo que usted haga y lo que él haga en el grupo de teatro si igual va a seguir los mismos caminos del tío? ¿Y acaso usted no me escuchó que anda en el teatro? ¿Y cuál es la risita? Nada, Mateo, no pare bolas. Usted sabe que somos así. ¿Y tanto tamal? ¿Qué? ¿A qué se debe? Es para pagarle a los señores que nos ayudaron allá en el vivero. Usted verá si se anima y nos da una manito. Colabore. Sí puede ayudarnos. O no tiene tiempo. Por estar firmando autógrafos, ¿cierto? Mejoró. Vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a necesitar ayuda con las telas y hay agua para todo el mundo. ¿Y le gustó? Claro, claro, sí. Estuvo muy bien, lo hizo muy bonito. ¿Sí? Se gustó. Sacó la lotería haciéndolo con usted definitivamente. Gracias. Lo hace muy bien. Y vea que yo estoy hablando con el profe para ver si me dejaba, pero ahí me quedé. Me puse a cantar una ranchera. Pero bueno, bueno. ¿Lo intenté? Sí, lo intento. Sí. Está bien. Pero va a pasar, ¿no? Tiene ¿sí? que pasar. Sí, sí. Después. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer mañana? Mañana, ¿y eso por qué? Mañana en la tarde. ¿En la tarde? ¿Y eso? ¿Para qué? Para una tertulia. ¿Eso qué es? Es un encuentro que hacemos con los del grupo. Ah, solo un encuentro. Es un encuentro. ¿Quiere ir? Pues bueno. ¿Sí? Sí, de una. Sí, claro. 3 de la tarde. Claro. 3 de la tarde en los vagones. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Ya, ya estoy aquí. Bueno, este poema lo escribí ayer. Se llama... Bueno, es de mi autoría, ¿no? Obviamente. Se llama El pelo. Va dedicado a Irene. ¡Ay! ¡Qué gracia! Romántico. ¿Listos? Algunos te dicen bello. Pero bello. Bello es lo que escondes. Lo que guardas. En medio de esa maraña. Que a todas tienta y araña. Este pelo que aquí ven es la guarida de mi fiera. Esa que espera y espera a que bajen la cremallera. ¿Y qué hay ahí en esa selva? En esa selva me pregunta la negra Melba. Y yo le digo continuo. Es mi amigo el cocodrilo. Y ten cuidado que tiene filo. ¡Vale! Este me lo leí anoche, pero me lo aprendí. ¿Para quién va dedicado? Ah, ya va a ver para quién va dedicado. A ver, dice, todas las mujeres son putas, putas, y les encanta que las traten como putas, con un toque de dulzura. ¡Ay, buenísimo! ¡Qué mal tan machista el que escribió esa vaina!
¿Para qué se pone a traer esa porquería acá? ¡Ay, Célico, Célico! ¡Qué poemita! Es para que vea que no lo escribió ningún man. Adivine quién lo escribió. Lo escribió una vieja, Anaís Nin. Chimba de nombre, ¿ah? El nombre es lo único chimba que tiene. Bacán. Porque qué porquería lo que escribe. Ay, pero relájese, que además la vieja no escribe feo. Lo que pasa es que cuando uno le dicen la verdad duele, ¿sí o no? O sea que usted piensa que su mamá y yo somos putas. Bacano. Listo. No, ya. Listo. Siempre lee lo mismo. Yo pensé que todo el ¿y ese tiempo quién es? Que hubiera, se le iba a ocurrir traer otra. Che José es un... Ay, pero déjenlo, si es lo que escritor le ruso. Que a él le encanta traer siempre y también a David le gusta muchísimo. Sí, los hombres inteligentes son aquellos que siempre quieren aprender. Pero los hombres brutos son los que siempre quieren enseñar. Me toca a mí. ¡Pa' usted, papi! Viene la llorona, viene la llorona. Ya, dejen algo. Ya no somos iguales. Tú no estás para esperarme, ni yo para mentirte. Tú solo quieres quedarte y yo estoy lista para irme. No vivo, no vives, no estoy, no estás. No quieres, no quiero. No somos iguales. Mañana asesinaré tu recuerdo y olvidaré todas las flores secas que alguna vez me regalaste. ¡Lloró! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, ya, ahora me toca a mí. Yo, pero... Estuvo lindo. Aceleremos esta camioneta que está muy hueputa, ¿sí o no, Chino? ¿Y esta cuándo le llegó, tío? Ayer el Eduardo me trajo las llaves de parte de los jefes. Estas son las pequeñas recompensas, Chino, para que vaya aprendiendo, ¿no? Esto se la suelto yo. Así, con mucho cuidado, carajo. Me la estrella los pelos. Lo desplumo, weón. Bueno, ¿y qué tal ayer? ¿Qué aprendió? ¿Qué información me tiene? ¿Cómo le fue en la dichosa tertulia esa? Pues nada del otro mundo, tío. Leyeron unos poemas y tomamos vino. ¿Y qué más? No, pues... nada, lo normal. ¿Y de los pelados quién es el líder? No sé. ¿Pero cómo así, hermano? Yo tengo en ese grupito usted para que me saque información. Y por lo visto no ha hecho absolutamente nada, hermano. Me cuenta que ha mejorado actuando, pero a la hora de sacar la información, que es para lo que lo mandé, me ahuevo, pues. No. No le creo nada, hermano. Y vicio. Nos han dicho que fuman vicio en las reuniones. ¿Fuman algo o qué? ¿Quién llevaba la marihuana? Pues que no me acuerdo. ¿No? ¿Cómo que necesita el pollo para que se le active la memoria? Mírame a los ojos, Juan. ¿De quién era la marihuana? Chino, ¿desde cuándo tan madrugador? Es que no he podido dormir mucho. Termines el cigarrillo fresco y lo espero adentro. ¿Y eso por qué no durmió? No, pues sí dormí, pero... pero mal. ¿Y eso? ¿Y esa silla qué? Apoye los pies abajo y empújese con la espalda. Uy.
Pero usted pinta de cura no tiene para nada. ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Cómo es un cura según usted? Pues no sé, con la sotana y metido en un confesionario y escuchándole los pecados a todo el mundo, ¿no? La sotana se la regalo, Chino. Y lo del confesionario, no sé. Yo creo que las personas se pueden confesar en cualquier lado. ¿Sí? ¿Quiere hablar de algo? ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué? Se haga el bobo conmigo, como por ejemplo, ¿por qué la desvelada? Padre, vea que ayer en la mañana... ¡Buenas! Que iba por la... ¡Hola, buenas, David! ¡Buenos días! Me trajimos los huevos que pediste. ¡Ay, muchas gracias! ¿Y este joven quién es? Mateo. Mateo, le presento a Lilian estos. ¿Y qué vamos a desayunarnos hoy? Nosotros ya vamos por el café. Mateo se va a quedar acompañando, ¿cierto? No, profe, yo realmente me voy. ¿No quieres desayunar con nosotros? No, me tengo que ir. Tengo que ir a hacer unas cosas. ¿Seguro? Quédese. No, muchas gracias por el café y por todo. Claro, pues. Lo siento, Mateo. ¿Y por qué? No, pues porque no terminamos de conversar. No, todo bien, igual me tengo que ir a ayudar a mi mamá. Bueno, pero lo espero mañana el cumpleaños de Ana, ¿no? ¿Es mañana? Sí. Casi se me olvida. ¿Bien? Seguro. Yo no sé lo que él dice. Yo no lo conozco. Augusto es un muchacho sano. Mi doña, usted va a morir engañada. Augusto fuma marihuana y la está vendiendo en el barrio. Mañana en la mañana pasamos por acá. No queremos volverlo a ver porque no respondemos. Ya vamos para allá. No se muevan de donde están. No vayan a salir. Ya vamos para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Augusto lo declararon objetivo militar. No entiendo. Leonel.
Mateo. Mateo. ¿Qué? Venga. ¿Qué quiere? Salga, que necesito hablar con usted y no quiero gritar. Pues diga. ¿Qué tiene, mijo? ¿Qué le pasa? ¿Tiene algo? ¿Está enfermo? No. Necesito que me ayude a repartir unos tamales. Tengo un encargo bastante grande por todo Barranca. Lo que pasa es que tengo ensayo y no puedo faltar. Ni que le estuvieran pagando por eso. Yo no creo que por faltar un solo día lo van a echar. Y si es tanta cosa, pues yo hablo con el padre David. ¿O no será que quedó a verse con Walter? ¿Y usted es hincha del Santa Fe o qué? No, lo que pasa es que me luce con la pantaloneta. Ah, solo porque le luce con la pantaloneta. Oye, ustedes las mujeres son bien cursis, ¿no? ¿Qué pasa con la lealtad del equipo, ah? Pues a mí no me parece tan cursi que uno quiera que las cosas le luzcan. Además, al único equipo, escuche bien, al único equipo al que le soy fiel es al grupo de teatro. Una vez fui a la parroquia donde David porque me quería confesar. Porque no lo hago desde la primera comunión. Quería hablar y quería que fuera con él. Pero ¿sabe qué? No fui capaz. ¿Qué pasa? Es que mi tío es muy peligroso. Al principio no me daba cuenta de eso. Hasta quería ser como él. Pero después empecé en el grupo y veo las cosas de una forma distinta. A veces pienso en lo que él hace y me da miedo. No puedo hasta dormir. Tengo mucho miedo. ¿De qué? Del que me haga daño, de que nos haga daño. Mamá, ¿y sé que se despierta a esas horas? Pensé ganar un buen billetico con los tamales. ¿Usted me puede explicar qué es esto? ¿Qué hace cerrarme en mi casa? ¿Qué diablo está pasando con usted? ¿Usted le ha disparado a alguien? ¿Usted ha matado a alguien? No. Mi tío me la dio para que me defendiera. ¿Defenderse como de quién? De muchachos como Carlos. Esos que juegan a hacerse los chachitos, los muy machos. Esa clase de tipo es que usted tiene que defenderse.
quiero comenzar toda esta mierda. Hijo de puta, estaba pensando usted cuando estaba metiéndose en esto. Tiene que salirse de ahí. La mamá se no conoce a Walter. ¿Me vienes tú a decirme que yo no conozco a Walter? ¿O se te olvida que yo soy la hermana? ¿Se te olvida? Voy a hablar con él. Usted no puede hacer eso, mamá. Claro que sí lo puede hacer. Y me va diciendo ahorita mismo que lo encuentro. Vengo a pedirle que deje en paz a Mateo. Mateo lo único que quiere hacer es teatro. A esa edad no sabe lo que quiere. Lo único que va a buscar con usted es morir. Mire, señora, refresquese. Qué talentoso resultó Mateo para eso del teatro, ¿no? Cristina, todos creyéndole el cuento. Eso es lo que es un buen actor, madre. Yo le creo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi hijo. Porque lo veo angustiado. Porque todas las noches lo veo respirar. Mire, madre. Lo que Mateo hace en ese grupito de teatro es actuar. Lo que hace es trabajar para mí. Nos hace la inteligencia y nos provee la información que nosotros necesitamos. Yo le advierto. Deja a Mateo. O si no, lo denuncio. ¿O si no qué? ¿O si no qué? ¿Qué me di? ¿O si no qué? ¿O si no qué? ¿O si no qué? No haga eso. Entonces lárguese de aquí y no vuelva nunca más con sus maricas amenazas. ¡Lárguese! ¡Que se largue, no joda! ¡Oh, pendeja! ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué quieren con mi hijo? ¿Objetivo militar? ¡Sí! ¡Sí! Sí. ¡Por drogadicto! Y después de que me fui, no podía hablar con nadie, ni con mis viejos, mis hermanos, mis sobrinos, mis parientes, mi novia. Tenía miedo. Estaba solo. Me quedé solo y tenía miedo. Yo voy a confesarme. Yo voy a confesarme, padre. Voy a contarles por qué estoy acá. Yo estoy acá porque trabajo con mi tío Walter. Sabiendo que estaba en el grupo, él me pidió que les llevara información de cada uno. Y es eso lo que he hecho. Pero eso no es lo peor. Lo peor fue que yo fui quien denunció a Augusto. Thank you.
Doña Leida, Omáculo de nosotros. Buenas. ¿Bien? 50. ¿50? ¿Contaditos? Sí, señor. Buenas. ¿Y mi viejo no tiene la de nosotros? Palito 520, patrón. Augusto era mi hermano. Ahorita estaría acá con nosotros ensayando. Yo no creo que lo pueda perdonar, David. Lo que pasó es muy grave. Y yo no sé dónde está Augusto. Y estamos hablando de perdón. ¿Qué estaba pensando Mateo cuando denunció a Augusto? Se arrepintió. Contó lo que pasó. ¿Ustedes no se han preguntado qué se siente estar detrás de un tío como esos? Mateo quiere cambiar. Quiere salir de ahí. ¿Por qué mierdas voy a pensar yo en Mateo? Yo no creo que aquí nadie lo quiera perdonar. Yo sé el dolor que están sintiendo, porque yo también lo siento. Y esas heridas se van a demorar en cerrar. Pero yo necesitaba que supieran que yo voy a ir a hablar con Mateo. Me parece importante escucharlo. Quiero que lo sepan. Porque la gente está pidiendo bastante materia pequeña. Entonces, Pollo, me contaron que hace mucho no va al teatro, ¿no? Quería verlo con mis propios ojos. Aunque se volvió jardinero, ¿no? ¿Mm? ¿Qué? ¿Le ayudo con esta matica o qué? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿O con esta otra? ¿Mm? Madre, por favor, contesta. ¿Aló, ¿qué? Madre? ¿Ayuda a sembrar maticas? Madre, véngase rápido para el vivero, se están llevando a Mateo. ¡Por favor! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Contésteme! ¡Contésteme! ¿Mielsa o qué? ¿Ah? Camine, Mateo, que tengo mucho trabajo. ¿Trabajo? ¿Trabajo? ¿Ahora resulta que robarle a la gente es un trabajo? ¿Que matar a la gente es un trabajo? Y con la misma excusa que ayuda a la comunidad, usted lo que es un ladrón y el ladrón de la más alta calaña. ¿Se volvió huevón o qué, ah? ¿Se volvió quién soy yo, qué pendejo, ah? ¿Se conmigo, pendejo? ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa aquí? Mire bien lo que anda haciendo, mire bien. ¿O qué cree? Que porque tiene camioneta, tiene pistola y estos payasos de guardaespaldas, eso lo hace sentir importante, ¿sí? ¿O tiene que esconderse detrás de un arma? ¡No los toque!
Y aquí me voy con mucho gusto, señores. Pero en compañía de Mateo. Camine, pollo. Se viene conmigo. ¿Tendrás que llevarme a mí? Y a mí también. Y a mí también, señor. Y a mí. Va a tener que llevarnos a todos, Walter. ¿No le parece que ya fue suficiente? Ahora sí, de pie, muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente. Pero esta vez voy a hacer un disparo y un golpe para que se pongan de pie. Y todos van a morir a la vez. Y van a caer exactamente de la misma forma que lo hicieron la vez anterior. ¿De acuerdo? Atención.
cojo caracoles del jardín. Nos hemos entregado todo. Una cruel ausencia alguna vez. Inútil convivir con la inocencia en alto. Sistema celuloide. Colgando en mi pared. No puedo prescindir del llanto cuando tomo un poquito de más. Un poquito de más. Pronto aprendemos a matar, aprendemos a cazar. Quisiera enterarles una promesa de Hola, yo soy Yolanda Concejo Vargas. Estuvimos en Mateo, en la parte de entrenamiento actoral y dirección teatral de las escenas teatrales para cine. Junto con Yolanda Concejo Vargas estuvimos preparando los actores jóvenes del grupo de teatro y trabajando las escenas teatrales presentes en la película. Desde hace siete años, tanto mi persona como Yolanda estamos trabajando acá en las comunas populares de Barranca Bermeja, y la verdad que es muy pertinente el trabajo que se hizo sobre la dignificación y la visibilización de los grupos que trabajan acá en la región. Para mí el mejor y mayor orgullo fue lograr mostrar en la pantalla de qué estamos hechos la gente de Barranca Bermeja, de qué estamos hechos la gente del Magdalena Medio, de qué estamos hechos la gente de Colombia. Es que estamos echando chistes y por el estilo, pero las manos las movemos, vea. Está mal que hacemos, está mal que vendemos. ¿Y entonces de qué se queja? Ah, no, de la noche.
La mejor experiencia fue revivir todo lo que nosotros como barranqueños, gente del Magdalena Medio, inclusive representar a mujeres de Colombia en términos de cómo han sido las luchas de los sectores sociales, cómo han sido las luchas de madres, cabezas de hogar, madres independientemente con sus hijos, para que de a partir de lo que significa el núcleo de la familia, que es la primera sociedad, lo que conforma la sociedad, sea desarrollada y reivindiquen los derechos. Siempre tiene respuesta para todo, ¿no? Hágame el favor y lava el plato. Para nosotros es una cosa impactante la película, porque es mirar que alguien se atrevió y a mostrar una parte, porque no es todo, una parte de lo que se vive, se vivió en Barranca Bermeja. Mucha gente que la ha visto se ha identificado con ella y eso es lo más importante, y creo que ese era el objetivo que María buscaba, de que el mundo conozca lo que verdaderamente Colombia tiene. Colombia tiene gente demasiado buena y que hace cosas buenas y que nadie lo ve. Interesante porque compartimos y nos recibimos herramientas. Muchos de los chicos también, pues hay los que ya son muy viejos, que han estado mucho en el Centro Cultural mucho más tiempo, y otros jovencitos que acaban de llegar, y también para ellos fue impactante, sobre todo en el momento en que entraron las cámaras al teatro, que no es tan simple saber que hay luces, que las escenas se repiten. En teatro también las escenas se repiten, pero de otra manera. Ahora sí, de pie. Muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente, pero esta vez voy a hacer un disparo. Pues creo que otro momento supremamente importante para ellos fue que ver la edición, que también el cine tiene otra cosa, el teatro, de todo lo que hicieron, en que se sintetizó para bien de todo el largometraje. Buena, Mateo, buena, muy bien. Mi nombre es Lady y en la película pues hago la casi novia de Mateo, de este personaje. Y bueno, una de las anécdotas que me pasaron, estábamos en el puente de Yundó con Carlitos, con el que hace Mateo, y era una escena de un habla y un beso, y el beso no apareció, aparte, pero cuando estábamos ahí, alguien, para que se viera el plano, porque es evidente que la cámara tenía que aquí dar toda la vuelta, entonces para que no se vieran, nos viéramos los dos, lo que hizo fue por debajo, agarrarnos el pie, los pies, y hacernos así. Entonces era algo muy raro porque uno estaba hablando y sentía que alguien lo agarraba para atrás y decía, Dios mío, ¿esto qué pasó? Mi nombre es Miriam Gutiérrez, más conocida como Miriam Pesca, pero en la película desarrollé el papel de Made, la mamá del protagonista, o sea, de Mateo, y la hermana del antagónico, Walter. ¿Y si no qué? ¿Me di? Soy Samuel Lascano Monsalve, interpreté a Walter en la película Mateo. ¿Sino qué? ¿Sino qué? La verdad fue rico haber hecho de personaje, me lo gocé, lo disfruté, pegué, insulté. O sea, hice la verdad lo que quería hacer, que no puedo hacer cotidianamente, así que eso me encantó. ¿Qué? ¿Acaso lo tengo ya para que se vuelva actor o qué? No te me confunda, pollo. Mi nombre es Jaime Peña.
Yo en la película Mateo pues hago el papel de Alfonso, el papá del chico Carlos que asesinan, porque se gasta un dinero de la organización. Cuando a mí me llamaron para el casting, yo hice los primeros dos castings, era el papel de Walter, y era como dos sentimientos encontrados, pero me gustaba. Para mí, yo lo iba a aceptar como un reto. ¿Por qué? Porque pues desde el momento de los hechos, mi vida dio un giro de 180 grados. Yo nunca había estado metido en el problema de ninguna índole, y siempre miraba la problemática del país porque veía las noticias, leía los periódicos, pero nunca me imaginaba cómo era, o en la realidad qué era lo que pasaba. Pero cuando ya me tocaron, entonces empecé a trasegar todo lo que es el papel de una persona que con el tiempo me convertí en defensor de derechos humanos y defensor de la vida. Y entonces, en ese momento, yo haciendo ese casting, interiormente yo me preguntaba, pero si yo soy víctima, ¿cómo hago para hacer el papel de victimario? Pero entonces había otra voz en mi interior que me decía, ese es un reto, puedes hacerlo. Mi nombre es Marlene Rodríguez, participé en la película Mateo, y mi papel era el de Nelly, la mamá de Carlos, el primer chico que muere en escena. Que por cierto, quisiera contar que él muere porque la plata que le dieron, la cogió para comprar la silla del papá que estaba recién salido de una enfermedad, que había quedado inválido. Qué lástima que en la película no se viera el porqué, que no solamente fuera el ladrón, sino que viera ese gesto de humanidad tan hermoso, que él no le importó, y vea que le costó hasta la misma vida. Cuando estábamos, se estaban firmando los episodios en el vivero, y me hicieron repetir prácticamente todo el día la misma escena. Lo último la hice con rabia y tiresa. Cuando me ven ahí tirando la bolsa, eso es una rabia que tengo, porque imagine usted, uno todo el día lo mismo, y me tocó tomarme como unas 20 bolsas de agua repitiendo la misma escena, ¿sí? Yo digo que eso, de verdad, los actores tienen paciencia, porque yo en ese instante no la tuve. Una de las anécdotas es que yo no soy estudiada, pues trato de estudiar mucho. Y me reía muchísimo porque a duras penas hablo castellano, mastico el español, y a María se le olvidó un momento a otro nuestra directora, y me daba esas, vamos a decir, órdenes o cosas, directrices, me la daba en inglés. Y yo le dije, bueno, María, si yo no hablo bien el castellano, mucho menos el español, y tú me vas a hablar en inglés. La película fue marcada por el hecho de que María Gamboa tuvo el atrevimiento de trabajar con un grupo, ¿no? Y no con actores separados que formaban la película. Eso obviamente generó situaciones, ¿no? Sobre todo porque justo después de haber aceptado participar en la película, de que María nos convocó, una parte del grupo se fue del grupo. Entonces ahí hubo toda una situación muy complicada, porque es un grupo que tiene 7 años de historia, entonces con dinámica interna no fácil, sobre todo en las separaciones. Y fue todo un trabajo muy grande lo de llegar a la película, de comprensión de parte de María, de aceptar, digamos, la dinámica de nuestro grupo y de nuestro lado también de acompañar la película. Y bueno,
se llegó a un resultado bien, bien positivo, pero la deuda termina donde los que quedaron en el grupo son los que participan en la película como grupo de teatro, y los malos son, o sea, Samuel, Juan, Angerson y Mitchell, son los que trabajan de malo en la película. Como buen final de la película de la vida, ahora tanto Juan como Mitchell, como Angerson, como Sam, de vuelta son parte del grupo, y felizmente estamos viviendo también ese goce de que existe Mateo, y poder mirarnos como todo junto en el grupo. Pero realmente fue una lectura interesante que la estoy contando acá sonriendo, pero fue un momento de tensión y complejo que se resolvieron de la mejor manera. A mí me gusta mucho la frase que Felipe Otero dice de padre, hace de padre, y dice en la película es que estamos dispuestos a pagar para satisfacer nuestras necesidades. La vida, eso me dejó una cosa muy muy bonita. Interrogante muy chévere. Pues te cuento que en mí hay un actor frustrado. ¿Cómo así? Cuéntame eso. Sí, porque a mí siempre me ha llamado la atención. Desde pelado me gustó mucho leer. Y entonces al leer me fue creciendo como ese gusanito de que... Y entonces empecé a ver cine y me gustaba. Pero entonces nunca se me ha dado la oportunidad. Y ahora con lo de Mateo, pues sí, me gustó. Más se demora uno en uno salir de una dependencia del Estado cuando ya los sicarios están aquí en el barrio esperándolo a uno. En algún momento platicábamos con María en un encuentro que tuvimos en Bogotá, que lo más interesante fue que son actores de la vida real interpretando, quizás con otros nombres, apellidos y en otro lugar, en otro contexto, personajes que son de la ficción, pero también ellos son de la vida real porque se subieron a hacer lo que son. Pude pasar un duelo que no lo había vivido con la pérdida de mi hijo, y es que en mis años yo no he enterrado un ser querido, y pues a mi hijo pues desaparecido, pero no había podido vivir ese duelo. Y en ese instante, cuando yo vi el cajón, eso fue un choque emocional terrible, porque es la primera vez en mi vida que yo iba a vivir como eso, a pesar que mis pies estaban sobre la tierra, de que era una película, yo sabía que la realidad con la realidad no había mucha diferencia. Quizás eso me ayudó a salir de haber hecho el papel como tan de verdad. Tan natural, eso como ser humano le mueve las fibras a uno, y yo pude vivir ese duelo. Es un duelo que yo no quería vivir y no quiero vivir, porque yo ya perdí a mi hijo y me da terror enfrentar esa verdad que me entreguen 2-3 huesitos, y a mí me parece que por qué ni la tierra no los quiere devolver. Yo sí quiero ir a las 10 de la mañana. Vamos, papi. Pero es que yo todavía, yo quiero agotar esa otra instancia de volver a hablar con él, a ver si él se compadece de nuestro dolor. Papi, pero cuando fuimos y le suplicamos y nada nos dijo, yo no vi que se tocara su corazón. ¿Qué vamos a esperar de él? Don Alfonso, yo lo entiendo. Y entiendo la desconfianza, pero yo también pienso que es la mejor opción. Tomemos esta opción, papi, antes de que sea tarde. Las personas que actúan en la película verdaderamente están actuando lo que les pasó hace un tiempo, y al llevarlo a la ficción, que aunque ellos sabían que era ficción y que tenían una luz y una cámara enfrente de ellos, les parecía raro y se preguntaban a qué hora lo cortan, pero de todos modos fue algo muy catártico, les sirvió mucho porque pudieron también hacer la llamada que no hicieron, pudieron velar a la persona que tanto tiempo han esperado. Eso lo charlamos mucho en un espacio como más íntimo, y de todos modos un gran aprendizaje, porque en este momento Barranca se está posesionando desde otro lado, como desde el lado de la justicia y de la reparación, con el colectivo 16 de mayo, con cómo se está manifestando Barranca en este momento, no solamente en lo nacional, sino en lo internacional, creo que es lo más importante.
Yo le doy gracias a Dios porque tuve el privilegio de encontrarme con el que mató a mi hijo y perdonarlo. A veces uno dice qué clase de madre es, pero esa es la madre que Dios necesita. Y esa es la humanidad que Dios necesita y que tenemos que perdonar y tenemos que cambiar. Y esta película nos lleva a esto. Yo podía vivir cuando esos hombres se iban a llevar a Mateo. Y una mujer dijo, si a él lo llevan, a él me llevan a mí, y a mí también, y a mí también. Y te digo, muchachas, que uno se les escaramuceaba el cuerpo de ver eso, porque ellos se veía la rabia, la prepotencia de esos hombres. Y a mí las primeras escenas de esa, uy, yo sentía como un escalofrío por todo mi cuerpo. A mí me hubiera gustado otro final, porque a mí me da la sensación que quedó como que falta una segunda parte. Pero fue una experiencia que qué rico poder ser instrumentos de paz. Creo que lo que logró esta película fue que la gente se apropiara, ¿no?, de eso, de lo que se había hecho. La gente reconoce la película como la historia, como se sienten parte de algo, se sienten parte de esa película, y esto es lo más grande para mí que ha generado esto. Ver en la pantalla que cada transformación que hemos hecho como persona, como sociedad, se vio reflejada, y que en la disponibilidad que tenemos cada uno de construir paz en Colombia. El arte y la cultura son la verdadera expresión humana, o sea, el ser humano descubre el arte para comunicar, para poner en la realidad lo más íntimo y lo más humano que tiene. Y yo creo que la paz, o sea, la no guerra, ¿no?, es lo más humano que tenemos. Y las artes ayudan a que esto, sobre todo en los jóvenes, aparezca, llegue a flote. O sea, el arte no es que modifica al joven y lo hace ser bueno, no. Lo que hace el arte es hacer que los jóvenes descubran su sensibilidad, descubran este ser humano y sensible, este ser comunitario, este ser que sabe dialogar con la sociedad, sabe dialogar con el otro. Y esto se llama paz, cuando hay diálogo, cuando hay reconocimiento, cuando hay sensibilidad, entonces automáticamente hay paz. El impacto que ha generado y la oportunidad también de mostrar lo que se hace en Barranca, la oportunidad de decir que tenemos otro horizonte para nuestros jóvenes, que con amor, que con trabajo social, que con tenacidad podemos hacer muchas cosas para lograr la paz, para lograr una comunidad mejor. Ver uno reflejado tantas cosas en esa película de la vida cotidiana de uno, fue máquina, de verdad que uno se desconoce. Uno se desconoce todas las capacidades que uno tiene. Y a través de eso uno como que se empieza a reconocer de verdad quién es. Creo que Mateo sintetiza la dignidad que está buscando un colectivo de gente, a veces que lleva un tiempo luchando como defensor de derechos humanos, o a veces en el anonimato de vivir todos los días, sobrevivir pues después de tanta tristeza. Creo que es un momento muy oportuno para Barranca, para manifestarse, no con esas noticias en las que siempre se conoció de allá está pasando esto, mira que es una ciudad violenta, sino que está siendo reconocida. Después de tanto tiempo estamos llamando la atención, pero desde un hecho artístico, creativo, y que además no solamente le deja una enseñanza a quien lo ve o por lo menos una reflexión. Les doy gracias sobre todo a María Gamboa, porque es una mujer de, ¿cómo le dijera yo?, de mucha visión, de poder y ser capaz de mostrar eso que pues nadie se ha interesado por mostrar lo que Barranca vivió, lo que los jóvenes por lo que los jóvenes pasan, ni por lo que los adultos pasamos, los que de una manera u otra aquí todos fuimos atropellados de la violencia. Porque si usted no lo vive en carne propia, a veces le toca o callarse o esconderse o lo que sea, pero que participó en la violencia
le tocó porque no hay de otra manera. Ojalá que esta película como dé valor a toda esta grande cosa que no sucede solo en Barranca Bermeja, sino en toda Colombia, toda esta pequeña grande cosa que realmente cambian la vida a un montón de gente. Y a veces, digamos, no aparecen como en este caso nos tocó a nosotros de aparecer tan fuertemente a través de la película Mateo. Así que un agradecimiento muy grande a María Gamboa y a toda la producción de la película, porque una cosa es elaborar con el gusto de trabajar, con el gusto de trabajar día a día con la comunidad, pero cuando obviamente llega una estructura como la de una película que evidencia, valoriza y dignifica el trabajo hecho, tanto nuestro, pero sobre todo de los jóvenes y de las mujeres que aparecen en la película, bueno, esto es algo realmente, realmente importante. Caracoles del jardín, nos hemos entregado todo por una cruel ausencia alguna vez. Es inútil convivir con la inocencia en alto.